Hola. Félix, ánimo. ¿Ya están escribiendo música? No. Comiendo conchita. Hyunjin. IN. Time out, Stray Kids mixtape. Oh. Okay, están en la playa. Parece un poco de rock. ¿Qué no será ahora Stray Kids? Wow, estas son guitarras. ¿Qué les pasa para hacerse? Están cumpliendo el sueño de un grupo de rock. No sabía que necesitaba banchan con una guitarra eléctrica. Fan siempre destruyéndonos cuando canta, cuando rapea. Fan puede hacer todo. ¿Qué le pasa a este señor? Oh, video extra. Se están burlando de los ending fairies. Oh, wow. Siento que se aman demasiado, se respetan demasiado, se admiran mucho, de verdad son una familia. Stray Kids everywhere all around the world. You make Stray Kids stay. Fue demasiado hermoso. ¿Se dan cuenta que Stray Kids puede hacer todo? Obviamente siempre quieren estar innovando, tratando de traer nuevos sonidos. Y ya han hecho otras canciones así, como que medio con rock. De hecho hay una canción que se llama Rock, hay otra que es ya. Entonces tienen como que esos sonidos un poco más fuertes, activos. Pero este de aquí no es como un rock fuerte, o sea, es como un rock pop. Es algo un poco más suave, más feliz, más veraniego. O sea, les deja una sonrisa ver ese video, escucharlos cantar y
verlos tan felices entre ellos. Así que eso es lo que me quedó del video. Espero que saquen más cositas en todo este mes. Sé que están subiendo varios videos. Voy a ver si es que hago también reacciones a esos videos. No sé, dejen comentarios a ver si es que quieren ver eso o qué otras cosas quieren ver de Stray Kids. Saben que mis grupos favoritos de K-pop son Blackpink, Stray Kids, pero en realidad me gustan muchísimos más, pero ellos son los principales. Bueno, si es que ahí estáis por aquí, hola, gracias por ver y nos vemos en un siguiente video. Chao.